La siguiente es una producción MD Sports. www.mdsports.cl. Buenas tardes. Ahora sí, este es el episodio 50. Bienvenidos, Patria Friki, de Energy Radio en todas sus plataformas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Deporte y Geek. Esto es el episodio correspondiente al día 31 de mayo del año 2024. El episodio, ahora sí, el 50 de nuestro episodio, que lleva por título "Traigan desfibriladores, que cardiólogos sobran", o que no, "que infartos sobran", o "traigan cardiólogos, que infartos sobran", o "agarren al Fernando también". Saludos, Fernando. Está qué manera de sufrir el día miércoles Colo Colo. Ya hablaremos. Uy, qué Copa Libertadores tremenda. Qué tremenda Copa Libertadores para Colo Colo, ¿eh? Ya estaremos con la Copa Libertadores. Tremenda final de fase regular. Además de lo que pasó con Huachipato y en La Plata, que fue cosa épica allá en Argentina. Tenemos el resumen del campeonato nacional con la Católica, que sigue en su remontada. La U, que se sigue estancando. La B, que tenemos la primera B, tenemos el ascenso, tenemos el polideportivo. Bueno, mal que está pasada. Oye, todo un tema esto de la irregularidad del tenis chileno en Grand Slam. Esto y otras pastas lo veremos a continuación, porque esto es Deporte Geek, el programa más friki del mundo deportivo. Bienvenidos. Bien, comenzamos entonces esta edición de Deporte Geek. Entonces, 31 de mayo del 2024. Se está acercando la Copa América, se está acercando la Eurocopa, se está acercando los Juegos Olímpicos. Todo eso lo tendremos aquí, todo eso por estos micrófonos. Pero antes vamos a analizar cómo está, va la mano con el cierre del semestre. Partiendo con el torneo nacional de primera división, que luego de que se ha jugado la penúltima fecha del certamen. Así que vamos inmediatamente a revisar cada uno de los resultados del torneo nacional de primera división, fecha 14. A ver, fecha número 14, que comenzó con el partido entre Palestino y Unión Española, el Estadio Municipal de la Cisterna. Se jugó el día viernes debido
al tema de la participación en Copa Internacional. Ganó el cuadro hispano por 1-0 por el gol solitario de Emiliano Vecchio. También el día viernes, en el estadio Nicolás Chaguán, Unión La Calera recibió a Coquimbo Unido. Ganó el cuadro pirata. Qué bien anda el equipo de Fernando Díaz. 2-1 le ganó al equipo cementero con goles de Nicolás Johansen y el comandante Andrés Chávez. Tras este partido, fue guillotinado el director técnico Manuel Fernández. Todo un tema esto, tanto que se refuerza Calera con jugadores tan conocidos, calados, emblemáticos, mediáticos, pero pone de test que son precarios, inexpertos, experimentales. Así el proyecto no, así el proyecto de Bragarnín no va a ninguna parte. Está en un algo así, en una pendiente fuerte sin retorno el equipo de Calera. Vamos a los partidos el día sábado con el triunfo de Huachipato por la mínima sobre Everton en el estadio de Las Higueras con gol de Gonzalo Montes a las 3 de ese día. Colo Colo derrotó por 3-0 a Deportes Iquique con goles de Vidal, Paiva y Volados allá en el norte. Sigue prendida la Universidad Católica en la mano de Thiago. Le derrotó 4-1 al cada vez más atribulado Cobreloa. Doblete de San Pedri, doblete de Tapia. Lo de Cobreloa, que ya bueno, hace rato que no gana, pero que ya tiene nuevo técnico para el segundo semestre. Talcho Giovannoli, me gusta este técnico, ¿eh? Me gusta Giovannoli. Hay que ver cómo lo hace para revivir este fiambre que se ha convertido el equipo calameño. Cobreloa, entonces, con nuevo entrenador. Cerró la jornada sabatina en el estadio el Teniente O'Higgins y Cobresal. Con goles Sarra, Fiore y Díaz para O'Higgins. Doblete de Valencia de penal para el equipo minero. En un partido con dos penales muy polémicos a favor del cuadro cobresalino, pero el gol del empate de O'Higgins se dio al minuto 113. Vaya. Esto, el arbitraje, quedó una bronca gigantesca. Vamos con lo del día domingo. Copiapó derrotó 2-1 a Audax Italiano y sigue ahí empujando por la salvación del equipo de Ivo Alexis Masai. Goles de Quinteros y de Vargas para Copiapó. Venció 2-1 al equipo de Audax Italiano. Cerrando el día domingo, Universidad de Chile empató 0-0 con Ñublense de Chillán en el estadio Nacional. Con estos resultados, la tabla quedó más o menos así. Con Universidad de Chile, que se mantiene en la primera posición de la tabla con 29 puntos, pero se les acerca a los escoltas, que son Coquimbo y Católica, 27 cada uno. Después viene Colo Colo con 26 y Iquique con 24, Palestino 21, al igual que Unión Española y Everton. Ñublense, O'Higgins y Huachipato 16, Audax 14, Cobreloa 14, Cobresal y Copiapó con 12. El último es el Unión La Calera con 8 unidades.
la última fecha del semestre, la última fecha de la segunda, de la primera rueda, se acuartuja porque Huachipato, por su compromiso internacional, por el partido pendiente con Gremio, mueve el partido para el próximo 10 de junio. El resto se jugará en este fin de semana. Hoy a las 20:30 horas, Cobreloa recibirá a O'Higgins. Unión Española y Quique a las 17:30 el día sábado. Igual que Audax Palestino, ese partido se jugará en el Estadio del Cliente Rancagua a las 20 horas. Día domingo, 12:30, Everton, Universidad de Chile en Sausalito. 15 horas, Cobresal, La Calera, en el Cobre. 17:30 horas, Colo Colo, con el Club Deportes Copiapó. Después tenemos Coquimbo Católica en el Francisco Sánchez Rumoroso a las 20 horas. Cierra Toro Ñublense y Huachipato. Pero eso, insisto, este partido se va a jugar en el día 10 de junio. Ahí está entonces la, lo que es, lo que fue el torneo, el torneo de primera edición en la penúltima fecha del semestre. A continuación en Emerson y en nuestro programa, vamos a hacer una, vamos a retransmitir una entrevista exclusiva que tuvimos Rodrigo Jara y yo en MN Sports, porque estuvimos hablando nada menos que con el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, Pablo Mila, que estuvo ahí en el entretiempo del partido entre Curicó Unido y Santiago Montt. Estuvo Pablo Mila en el estadio y lo agarró Rodrigo Jara para hacer una entrevista sobre la actualidad de los temas de NFP. Hablamos sobre la selección, hablamos sobre la actualidad de la NFP y otras situaciones que son frecuentes, son contingentes en Quilín. Esta es la voz de Pablo Milat hablando de muchas cosas en los micrófonos de MD Sports. Bueno, estamos trabajando, digamos, en conjunto, muy coordinados con el gerente de selecciones. Ha habido un trabajo de base bastante bueno, que es una revisión completa con todo el equipo de staff de Gareca, más el departamento scouting nuestro. Ha habido un seguimiento exhaustivo de todos los jugadores con los cuales él puede contar y con las características que él solicitó y que necesitaba para dar un matiz de un sistema de juego en el fondo recuperar lo que teníamos, un equipo con mucha presión, un equipo que corriera, un equipo muy ofensivo, y eso es lo que ha dado ese matiz diferente de la selección a través de la mano de Ricardo Gareca. Pero estamos trabajando muy bien, con mucha coordinación, con muchas reuniones, donde hay un buen equipo de trabajo, donde él también está completamente adaptado a nuestra selección, a nuestro país, y ya eso habla de que esperemos buenos resultados ahora, porque se ha dado todo lo que ha pedido, se ha dado todas las situaciones en las cuales nos ha solicitado apoyo y hemos estado trabajando mano a mano con él. Ahora tú tienes una misión muy grande, que es el Mundial 2025. ¿Qué se espera? ¿Qué viene con el tema de revisión de los estadios? Tú sabes que la Conmebol ha sido muy quisquillosa con los estadios chilenos, ha sacado de lista varios. ¿Qué se va a hacer con eso? ¿Se ha hablado de los estadios para las sedes del Campeonato del Mundo? Sí, mira, vino una comisión de FIFA que eran especialistas en cancha. Lamentablemente la evaluación de nuestras canchas fue muy mala. La ubicación o la calificación de los estadios es de 0 a 5. Nosotros tuvimos calificación 2, que es bastante baja. De los centros de entrenamiento estuvieron entre 0, 1 y 2. Y el mejor evaluado fue Juan Pinto Durán, que fue con 4. Para que ustedes vean que es muy exhaustiva la relación y muy profesional, donde tenemos que dejar un legado con este Mundial que viene, que son buenas canchas para Chile. Hemos contado con el apoyo del Ministerio del Deporte a través de Jaime Pizarro,
con respecto a una remodelación y un cambio de césped a híbrido del Estadio Nacional, que va a ser un patrimonio para los equipos que juegan y para nuestra selección. Y eso un apoyo directamente de FIFA también, donde va a traer la máquina del cocido del híbrido. Ya. Y eso va a significar que se puede usar y llegar, por qué no decir, a más estadios con una cancha híbrida para mejorar la calidad del césped, que es muy paupérrimo, ya lo vemos en los estadios, con mucha mancha, mucho hongo. Y eso no pasa en los estadios europeos. Entonces tenemos que aprovechar este mundial para capacitar todos los cancheros, porque van a venir equipos especializados de FIFA para hacer capacitación a todos los cancheros de Chile, aprovechar esta instancia que quede un legado de las canchas para un mayor y mejor espectáculo. Ahora te traigo un segundo al fútbol local. El tema del arbitraje ha sido bastante criticado últimamente. Hemos visto el trabajo de Roberto Tobar. Personalmente considero que los arbitrajes han estado de medio para arriba en algún caso, y en algún caso crítico de medio para abajo. Tú, como presidente de la asociación, de la NFP, ¿qué te han dicho los presidentes, los clubes? ¿Cómo se han manifestado? Bueno, yo siempre recibo quejas directas, incluso cuando se están desarrollando los partidos, pero bueno, es parte de esto también. Ahora hay un muy buen trabajo coordinado hoy en día entre lo que es la formación de INAF y lo que es la comisión arbitral, que es lo que determinan la falencia de cara al resultado y al rendimiento cada uno de los árbitros en Chile. Se llega el VAR automático cuando se están jugando los partidos. Justamente. Yo solamente quiero recordar que hay un 90% certeza con el VAR. También decir que todo lo que hemos detectado a través de un trabajo semanal que tenemos con la comisión arbitral es determinar cuáles son las dificultades, las deficiencias dentro de la formación también. Y en eso ustedes supieron que tuvimos una formación de árbitro boliviano durante 71 días acá, donde se llevó un plan de trabajo que vamos a implementar también, que tuvo muy buenos resultados en INAF, donde se determinaron que hay que fortalecer la parte psicológica del manejo de situaciones crítica a los árbitros, donde hay también que trabajar más la parte física todavía, y eso también va sumando pros para tener un mejor rendimiento en la cancha. Pero sí tenemos un trabajo que estamos haciendo de mejorar. Hay un periodo de adaptación, hay muchos árbitros muy jóvenes, pero estamos trabajando muy firmemente para mejorar, con el diagnóstico en la mano, que es muy importante, y también la autocrítica, que es fundamental. Ahora, agradeciéndote el tiempo con Radio Portales y con nuestros medios asociados, ¿qué te pareció la sanción de ANFP a Curicó Unido por los temas que sucedieron? Bueno, esto pasó primera vez que ha pasado en la historia de Curicó Unido. La gente pregunta por qué siempre le pasa al Curi. No es que le pase al Curi, sino cumple la normativa que establecía desde inicio de digamos, cada una de las fases de campeonato, tiene que haber sanción, y eso no depende directamente de nosotros, sino que el tribunal, que es autónomo, que es elegido por los propios clubes, los jueces, ellos son los que determinan y aplican la normativa que fue aprobada por el Consejo Presidente. Ok, muchas gracias. Bueno, y está entonces lo que en la entrevista de Rodrigo Jara a Pablo Milad allá en el Estadio La Granja, a propósito de muchos temas, sobre todo por el tema de selección, tema arbitrajes y el Mundial Sub-20, que se va a realizar muy pronto en nuestro país, el próximo año. Vámonos entonces a continuar precisamente, con lo que dejó la primera P, que corresponde también a la penúltima fecha del semestre en Así que vamos entonces con lo que dejó la primera B 2024 con Nacional, con gol de Antonio Ramírez. 3-3 empate entre San Joaquín y Osorno en la capital. Durán, Pineda y Díaz para el equipo de Quiato.
Orellana, Rojas y el Polaco Bielkevics para los Toros. Además, empates a cero entre Concepción y San Antonio y entre Puerto Montt y General Velázquez. El primer semestre cerró con Melipilla, puntero con 27, seguido de Puerto Montt con 24, los mismos que el SAU. Oficialos son 93, Real Velázquez, Concepción y Rengo 22, San Joaquín 16, Linares 13, Ovalle también 13, Lautaro tiene 3 unidades, Fernández Vial 11, Concord National 11 y Trasandino con 8 unidades. Ahí está entonces lo que fue la segunda profesional. Bien, vamos entonces vamos a la pausa. Sí, vamos a la pausa. A la vuelta, todo lo que dejó la Copa Libertadores. Uy, qué increíble, ¿no? Vamos a analizar todo lo que sufrió Colo-Colo y lo que gozó el equipo de Huachipato. Todo esto a la vuelta de la pausa. Todo lo que buscas en un solo lugar. Figuras, cómics, mangas, cartas y mucho más en Arkham Comics y Manga. Ubicados en la Avenida Providencia 2216, en los locales 50 y 51A. Visítanos de lunes a viernes desde las 11 hasta las 19.30 horas y sábados hasta las 17.30 horas. Te esperamos con la mayor variedad de merchandising que podrás encontrar. Arkham Comics y Manga. Ahora también puedes sintonizarnos en Roku. Simplemente busca Energeek TV en la tienda de canales de Roku y agrega a nuestro canal a tu lista. Así podrás disfrutar de Energeek Radio directamente en tu televisor. Energeek Radio siempre está encendida para ti, el verdadero fanático de la energía geek. Ven y disfruta de todos los juegos de cartas coleccionables en House of Cards, ubicados en Virginia Opaso 26, a pasos del Metro República. Pokémon, Yu-Gi-Oh! Y torneos todas las semanas. Además, puedes comprar online a través de su página web www.hoc.cl. Productos como Pokémon, Yu-Gi-Oh! Protectores para tus cartas, carpetas y mucho más en House of Cards. Segundo bloque y final de Deporte Geek aquí en Energeek. Estamos compartiendo el episodio 50. Vamos entonces a lo prometido, porque
lo que vivió nuestros compañeros colocolinos, sobre todo el Fernando, que estuvo realmente más o menos con el corazón en un puño prácticamente el pasado día miércoles. Es que lo vivió en Asunción, la verdad, después de vivir sobre todo en esos últimos minutos infartantes. Y es que la clasificación de Colo Colo fue histórica, de la manera más rocambolesca posible. Clasificó a la siguiente ronda. Vamos entonces, ¿cómo se definió esta clasificación increíble de Colo Colo, que empató 1-1 con Cerro Porteño en Asunción y clasificó a la siguiente fase de la Copa Libertadores en América, rompiendo récords como loco? Es el equipo con menos puntaje en clasificar a la siguiente fase de la Copa Libertadores, desde que se instaló los 3 puntos como por triunfo. Y además clasificó desde que se clasifica 2 equipos por grupo, porque anteriormente se clasifican 3 equipos por grupo en los años 90, por ejemplo. Pero creo que clasificó ganando un solo partido. Increíble lo de equipo de Almirón. Es el, por lejos, el mejor, el peor clasificado. El peor clasificado de todo el de los 16. Y claro, además pasó por goles de visitante, por el guarismo de los goles de visitante. Una situación realmente un potrofín increíble. La manera Almirón. El año pasado, Almirón clasificó a Boca a la final. No ganando ningún partido. En octavos, en cuartos, en semifinales, empatando todos los partidos y ganando por final. ¿Quién sabe si así va a clasificar Colo Colo? Ay. Ahora, el final es cine. Cerro, que claro, volcado en ataque. Primero, reclamó un penal que no le validaron. Sería un penal por mano de Falcón. Después, tiró un tiro al arco con el arquero vencido. Falcón sacó con los risitos. Y después, en la última jugada, sin arquero, jugado en el área, tira la contra. Uno decía, Falcón, tira al arco, no hay arquero. Falcón estaba de 9, tira al arco, no se apura. Apura, definí. Cuando se apura a tirar, ¡pa! Llega el paraguayo a Benítez y literalmente lo deja amputado. Hay que cortarlo con una motosierra para dejar descuajericado a Falcón. ¡Qué surrealista al final! ¡Es surrealista al final lo que pasó en Asunción! ¡Increíble! ¡Surrealista! Pues, lo más gracioso de todo esto, que cuentas con lo siguiente, es que por muchos pasajes del partido, Colo Colo se iba tan eliminado, estaba clasificando Alianza Lima, que llevaba 13 años sin ganar un maldito partido. Estaba ganando en Brasil a Fluminense. Se me vino la sensación de lo que pasó en el Mundial, cuando hubo un momento en que Costa Rica y Japón estaban clasificando, eliminando a España y Alemania. Ay,
no se puede creer lo que... No se podía creer lo que uno veía. La tabla. Ay, ay, ay. Y no se podía creer. Ay, no se podía creer la verdad uno, lo que uno vivía con Colo. Bueno. Lo importante después de todo lo que pasó es que Colo Colo está en octavo de final. Y puede que se una Huachipato. Porque la verdad lo de Huachipato, para hacer más épico todo esto, Huachipato llega, se pone La Plata a enfrentarse a Estudiantes con toda la mística, con toda lo que significaba visitar a todo un gigante del fútbol mundial como Estudiante, a todo un campeón del mundo, a todo un tetracampeón de América. Llega de 4-3 Huachipato a Estudiantes. Una cosa, mira, echa el técnico Huachipato, se para con un interino y le gana Estudiantes. Y le gana Estudiantes con un plantel lleno de jóvenes. El Maxi Rodríguez, Maxi Gutiérrez, Carlos Villanueva, el chico de Colo Colo, el pase del Sacha Saez en el gol del triunfo. A los 8 estaba el ex Everton, ¿eh? Una tremenda, ¿eh? No, el tremendo esfuerzo de Huachipato, que por cabo no está casi confirmando su clasificación por el tema de los partidos pendientes de Gremio, por el tema de la tragedia. Por eso es que la próxima semana va a jugar los partidos pendientes Gremio con Huachipato, ganándole a Gremio, que clasifica primero del grupo, con Estudiantes colista y con Gremio también, que podría quedar eliminado. Ay, ay, ay. Ay, ay. Tremendo lo que se puede mirar. The Strongest Practice. Oh, y The Strongest clasificado en el grupo. Encima. Patas arriba. Y patas arriba ese grupo. Igual que el grupo de Palestino. Clasificó tercero. Claro, perdió con Bolívar. Bolívar ganó el grupo. Le ganó Flamengo el grupo al Bolívar. Le ganó el grupo al Flamengo, que salió segundo. Palestino jugó, quedó tercero. Bolívar, que barrió. Barrio con Palestino. Le ganó en Chile y en La Paz. De Strongest más o menos igual, porque sacó el empate en Las Higueras y le ganó 4-0 en La Paz. Wow. Oye, lo de Chile y de Bolivia, nadie se lo esperaba, el rendimiento. Se esperaba un mal rendimiento del fútbol peruano, sí. Se esperaba un mal rendimiento del fútbol del fútbol venezolano, sí. No se esperaba que los equipos paraguayos y ecuatorianos, que se supone que pelean por ser la tercera liga de América, no hayan clasificado ninguno a la octava final de la Copa Libertadores. Esa onda. Esa onda. Porque Uruguay metió 2, Chile metió 1, puede meter 2, Bolivia metió 2, 1 metió Colombia. A ver, analicemos el resto de los grupos. Cobresal, que salió último, claro, se esperaba con lo desarmado de su plantel, que no iba a hacer mucho, e hizo 1 puntos. ¿Es el peor equipo de la Copa, parece? No, porque hay equipos con peor diferencia. Pero Cobresal, 1 punto. Perdió con Barcelona y se despidió del grupo B, que ganó Sao Paulo, que después de vencer a Talleres se quedó con el grupo, dejando a Barcelona y Guayaquil tercero. En el grupo D, Junior Barranquilla ganó el grupo, muy bien por el equipo de bogotano, así conjunto con Botafogo, afuera Liga de Quito. Decepcionante actuación de el actual campeón de la Copa Sudamericana, ojo con eso. En el grupo F, F para Independiente del Valle, que también se quedó afuera con 7 puntos. Palmeiras y San Lorenzo avanzaron. En el G, Atlético Mineiro ganó el grupo, seguido de Peñarol, que venció en el último partido a Rosario Central y ganó el grupo. Caracas se confirmó como el peor equipo de toda la Copa, 1 punto menos 16. Cerrando con el H, con River haciendo campaña casi perfecta con 16, seguido de Nacional.
Por su parte, la Copa Sudamericana, dejó los siguientes resultados. En el grupo A, Independiente de Medellín ganó el grupo después de vencer 4-0 al Boys Ready. El equipo boliviano se da, clasificó entonces a la, al repechaje. Independiente de Medellín gana el grupo. Cruzeiro en el grupo de La Calera, 12-11 para Católica, ganó el grupo el equipo Miró, y Católica salió último del grupo, perdió de local ante el debilísimo Alianza Valledupar. Desastre, un desastre, ¿eh? Un desastre, Unión La Calera, que te diga. Belgrano ganó el grupo C, le ganó Internacional de Porto Alegre y se quedó con el grupo. También sorpresivo, todo indicaba que el equipo caucho se queda con el grupo. Boca tampoco ganó el grupo, se quedó segundo detrás de Fortaleza, que se quedó con el D. La gran sorpresa de esta Sudamericana es el grupo E, que no la ganó ni Paranaense ni la ganó Lanús, ganó Ameliano. Ganó el grupo, venció ayer por la mínima a Paranaense de visitante. Tremendo lo que hizo el equipo, el equipo paraguayo. Corinthians se quedó con el grupo F, que después de superar a Racing, eliminó a Argentinos. Lanús ganó el grupo G, seguido de Cuyabá, y en el H, Racing, por sobre Bragantino, después de que Bragantino empatara a uno con Coquimbo Unido. Digna actuación del equipo del Nano Díaz, que ahora se va a concentrar en el torneo donde está Alaguaite del torneo nacional. Recordemos que esta semana se jugó la Conference, en la final de la Conference, que la ganó el Olympiacos, venciendo por la mira con un gol agónico a la Fiorentina. Partido que se jugó en la cancha del AEK Atenas. Y mañana la finalísima, recontra finalísima, entre el Real Madrid contra el Borussia Dortmund, cerrando la jornada europea. Bien, vámonos, continuamos entonces, vámonos a lo que es el fútbol femenino, porque se jugó la fecha 12 del torneo, y si no me equivoco es la penúltima del semestre. Tuvo libre a Palestino esa fecha. La Orecoense 0, Universidad de Chile 4 en el municipal de Hualpén. Everton con goles de Fernández, Caniguán y doblete de Valentina Díaz. Everton empató 2 con el Chago en Viña. Se fue en el Sausalito, doblete de Valenzuela para Everton. Ailín Valenzuela para Everton. Anotaron Ámbar Soluco y Mari Valencia. La Católica también empató 2 en el complejo Raimundo Tupper. 2-2 ante Iquique con goles de Millaray Cortés y Camila Guzmán para Católica. Catherine Cubillos y Perla Sánchez para las Dragonas. Empataron a 0 Cobresal y Coquimbo en Puente Alto, y Audax y Unión Española en Puente Alto. Y en Macul, Colo Colo destruyó a las Pumitas de Antofagasta por 2-0. Goles de triplete de Yanadeo, dobletes de Rosario Balmaceda, Yesenia López y Diana Díaz, y goles también de la Paragua Bogarín, Javier Agres y Lacote Urrutia. Colo Colo lidera la tabla con 29, seguido de la U, Coquimbo 23, 20 el Iquique, 18 el Chago, 17 Católica y 12 Palestino, 10 Unión Cobresal y la U de Conce, 9 Everton, 8 Audax, y con 1 el Club de Puerto Antofagasta, que son las escuelitas. Se está disputando también el torneo de Primera B. Vamos a revisar cómo anda los grupos. Recordemos que en ese torneo clasifican los mejores de cara al grupo. En el grupo norte está clasificando el equipo de La Serena,
La Serena y Cobreloa. La Serena tiene 15 unidades, Cobreloa 14. Pero juegan entre ellos en... ¿cuánto? 1, 2, 3, 6 veces, ¿ah? En la zona centro-norte lidera Wanderers, tiene 21, seguido de Unión San Felipe. En la zona centro-sur, la lidera O'Higgins de Rancagua con 19, seguido de Magallanes. Y la zona sur, que lo encabeza Fernández Vial, seguido de el equipo de Huachipato. Ahí está entonces lo que está aconteciendo en el el fútbol femenino en nuestro país. Chile jugó un partido amistoso ante Guatemala, pero perdió por 4-3 en el partido que se disputó, si no me equivoco, en Guatemala. Está disputando dos partidos el equipo de Lucho Mena, pero cae ante el equipo de Guatemala. Bien, vamos entonces con el... vamos con el polideportivo. Comenzando con lo del tenis, ¿eh? Oye, algo muy curioso y tremendo lo que le está pasando a los tenistas chilenos últimamente cada vez que disputan torneos. Lo que pasa es que en el Grand Slam de Australia, Tavilo, que venía de ganar el torneo de Auckland, Jarry, que también venía bien, quedaron eliminados en primera ronda. Bueno, Jarry y Tavilo que venían de romperla en Roma, también quedaron eliminados en primera ronda. Todo un... la que ve que la irregularidad ha sido tremendo tremendo con los tenistas chilenos. Ahora se está disputando lo que es los 16avos de final, así que Lo de Jarry y Tavilo ha sido muy decepcionante por el tema de la irregularidad en cuanto a los torneos importantes. Vamos entonces con el básquetbol, porque ya tenemos los finalistas de la NBA. Los finalistas de la NBA, porque Dallas eliminó en 5 juegos a Minnesota y los Celtics de Boston eliminaron a los Pacers de Indiana en 4 juegos, así que de esta manera tendremos final entre Boston y Dallas. Tremendos por lo lado está el equipo de Lucas Doncic. Por ejemplo, tengo entendido que también está Kyrie efectivamente en el equipo de Dallas y ante un Boston que ha sido el equipo con más puntaje en la fase regular. A partir del jueves 6 de junio comienza entonces el NBA. Oye,
¿Y qué pasó la el Gran Premio? Oye, qué accidentado en lo que el Gran Premio Monte Carlo unía a la cadena mundial de los éxitos. Charles Leclerc ganó, pero Valverde Strappe, que se anduvo, se complicó más de la cuenta, que salió sexto. Y es noticia, además con la gran cantidad de accidentes que hubo, accidentada lo que fue la el Gran Premio de Mónaco. Leclerc primero, fue por parte de su tira porque es monegasco el hombre, venciendo a Piastri, el australiano, y Carlos Sainz. De esta manera, entonces tremendo lo que, de esta manera entonces tremenda lo que fue la carrera allá en Mónaco. Próxima carrera, próxima etapa, domingo 9 de julio en Montreal, Gran Premio de Canadá. Bien, vamos y cerramos como siempre con la Liga Nacional de Básquetbol. ¿Qué tenemos por aquí en la Ili Ini B? Amigos, bueno, ahí tenemos entonces, se está jugando entonces el, o sea, lo que son las llaves, por y de momento solamente hay una llave que está empatada, que es la de Ancud con las Ánimas, están empatados 1-1, Ánimas ganó un partido como visitante, el resto de los partidos lo ganaron, hicieron el pleno los equipos que están como locales, que son Leones por sobre Sportiva, La U de Conce por sobre Valdivia y Español de Osorno por sobre Puente Alto. Esta semana se juegan los partidos 3 y 4, creo que es a mejor de 5 juegos. Esta es la cuarta de final de la Liga Nacional de Básquetbol. Con esto nos despedimos. Ya nos vamos, damos la quemada. La próxima semana, todo lo que dejó la última fecha del semestre, empezamos a palpitar la Copa América, que va a empezar en cuánto, en tres semanas empieza la Copa América. Recuerden, cobertura de, como siempre, de nuestro programa y de ND Sports en toda su plataforma. Nos vamos, muchas gracias y hasta la próxima, chao.